Sí, Buenas Pablo, tardes, buenas tardes. se han Buenas conectado. Muy buenas tardes. tardes. Mi nombre es Diego Sangüesa, soy periodista y moderador de esta charla titulada Recomendaciones alimentarias para personas mayores. Esta es una iniciativa del proyecto Vida Saludable FRO 1895 de la Universidad de la Frontera, en convenio con el Ministerio de Educación y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, y tiene como objetivo entregar capacitaciones en programas de actividad física y vida saludable. Para iniciar, nos dará un saludo protocolar la señora Carolina Riveros Godoy, encargada regional del programa Envejecimiento Activo del Servicio Nacional del Adulto Mayor en la región de la Araucanía. Bienvenida. Muchas gracias, Diego. Quiero reiterar mi saludo hoy día para todas las personas mayores que tenemos hoy día asistiendo a nuestra actividad tan importante como es la nutrición para las personas mayores en esta alianza de convenio que tenemos entonces con la Universidad de la Frontera, donde vamos a hacer muchas actividades a lo largo del año y donde queremos que participen todos ustedes junto a otros pares de sus comunas. Nada más que saludarlos, de que agradecerles estar aquí hoy día. A nuestra parte de la UFRO, a don Cristian Martínez, a Jocelyn, a la profesora Daniela Reyes y a ti, Diego, muchos saludos también y saludar a todos los que están en las comunas más lejanas también. Acá tenemos participantes de toda la región de la Araucanía, así que como Senama, eso nos enorgullece también de que estamos llegando sin duda a todas las personas mayores a lo largo de la región y este hoy día es nuestro gran aliado, las plataformas informática, hoy día Zoom, por ejemplo, hoy día nos acercan cada vez más a ustedes. Así que nada más que saludarles, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carolina Riveros, por tus palabras y por acompañarnos también hoy en esta importante actividad. A continuación, nos dará un saludo protocolar a nombre del rector Eduardo Hebel, el doctor Cristian Martínez Salazar, quien es el responsable de este proyecto Vida Saludable FRO 1895. Doctor Cristian Martínez, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos solucionando la conexión. A nombre de nuestro rector, el doctor Eduardo Hebel Báez, les traigo el más cordial saludo a nuestra primera actividad que haremos con SENAP. A Carolina, muchas gracias por su gestión de poder haber avanzado en este convenio y a todas las participantes que escucharemos a nuestra colega Daniela Reyes. Muchas gracias por estar en este horario y me quedo bastante grato de ver que la gente adulto mayor de nuestro país se está conectando, ya está arriba la tecnología. Es muy grato. Nosotros yo tenía la aprehensión del tema de la conexión. Me la felicito por la participación que están teniendo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Cristian, por ese saludo. Y comentarles que el convenio, el proyecto Vida Saludable FRO 1895 de la Universidad de la Frontera, en convenio con el Ministerio de Educación y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, tiene como objetivo principal poder entregar una serie de capacitaciones en programas de actividad física y vida saludable para los adultos mayores de nuestra región. Nuestra expositora de hoy es Daniela Reyes Olavarría. Ella es nutricionista de la Universidad de la Frontera en Temuco. Es magíster en educación física, mención, condición física y vida saludable por la misma casa de estudios y actualmente estudiante de doctorado en nutrición y ciencias de los alimentos en la Universidad de Granada en España. Desde el año 2015 es nutricionista del programa Crecer en Movimiento del Instituto Nacional de Deportes, además de desempeñar funciones de docencia e investigación en el Departamento de Educación Física de la Universidad de la Frontera. En su presentación les queremos invitar a cada una y a cada uno de ustedes que puedan interactuar con nuestra expositora, con Daniela.
pueden intervenir en el momento de la presentación, si tienen dudas, si tienen consultas. La idea es poder realizar un conversatorio con ustedes a medida que se vayan tratando las diferentes temáticas de esta exposición. De esta forma, entonces, dejamos con ustedes la charla titulada Recomendaciones alimentarias para mayores de Daniela Reyes Olavarría. Bienvenida. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a la Universidad de la Frontera por la invitación y a Senama también por la consideración de este convenio. Me imagino que se escucha bien, ¿cierto? Agradezco también la participación y que estén conectados, quizás post-almuerzo. Me imagino que quizás están acompañando esto con un cafecito, un mate, un tecito, ¿cierto? Ahí estaremos acompañándonos. Bueno, mi nombre es Daniela Reyes, vengo de la Universidad de la Frontera. Como dijo Diego, yo trabajo como en el área más deportiva, toda la vida me he vinculado con niños, trabajo con ellos, hago intervenciones con ellos y sus familias, y en este caso me siento como volver a estudiar al tratar el tema de adultos mayores, porque en realidad no es un grupo focal que yo trabaje a diario. Pero cuando me dijeron que tenía que dar una charla, yo sentía que los tiempos no estaban como para entregar una información tan unidireccional, en este caso de una nutricionista, ¿cierto? Dentro de mi rol profesional. Yo sé que quizás esperan recomendación y obviamente se las voy a dar, pero lo que me gustaría en esta instancia es poder escucharlo a ustedes, saber cómo se han sentido en esta etapa. Veo que si no hubiera sido quizás por el tema de la pandemia, nunca nos hubiéramos conectado, no hubiéramos conocido estas plataformas. Me gustaría interactuar con ustedes de una forma mucho más directa, así que los invito a que enciendan sus cámaras. Veo que algunos tienen la cámara apagada, pero no importa. O por último, si no tienen audio, que pueden escribir en el chat o que de alguna otra forma sean partícipes de esto. También veo con gusto, y esto que me voy a salir del libreto, veo con gusto a una profesora que me hizo clase en el Instituto Claret, en la media, la profesora Delia Fernández. Espero que se encuentre muy bien, le mando muchos saludos. Me acuerdo de usted, así que le mando un gran abrazo, profesora Delia. ¿Ya? Bueno, para comenzar, me imagino que todos conocemos más o menos el contexto y el cambio que tenemos ahora a nivel epidemiológico, ¿cierto? De que algo está pasando en la población chilena, me imagino que han escuchado las noticias, que cada vez somos una población que envejece más, dura más años, que se alarga la esperanza de vida, sobre todo en este caso para la mujer en comparación de los hombres, que también lo vamos a ver el porqué. Pero sin duda este cambio epidemiológico generacional ha sido influido por múltiples factores. Estos factores por la baja natalidad, ¿cierto? Y la baja natalidad lo vemos por el rol de la mujer que tiene en la sociedad. La mujer a este punto, hace 20, 30 años atrás, quizás se dio cuenta que era más importante tener mayor o mejor desarrollo profesional y en este caso como que ha retrasado la maternidad, o simplemente tenemos mujeres muy jóvenes que decididamente no quieren ser madres. Entonces eso ha detenido un poco la natalidad y no es como antiguamente, cuando veíamos en los años 50, 60, la cual las personas de esa época tenían 5, 6, 7 hijos, ¿cierto? Eran familias muy grandes, muy numerosas. Y ahora ya tener uno o dos hijos es una multitud, ¿cierto? No sé si lo han escuchado eso, que ya dicen que no, que con dos hijos está bien, que no, no es como antes. Esto también ha llevado a otro cambio de nuestro rol con el tema de la alimentación, ¿ya? Me gustaría que ustedes me contaran cuál es la diferencia que ven ahora con la alimentación o la calidad de la alimentación ahora en comparación a hace 30, 40 años atrás o cómo era su infancia en el tema de la alimentación. Aquí dejo micrófono abierto, los que quieran compartir, ¿qué cambio han visto? A ver. Ahora parece que pueden abrir sus micrófonos. La manito para ver quién puede opinar. Ya, le voy a darle el pase a don Carlos, y después a la profe Delia, y después a la señora Nancy. ¿Aló? Vamos, don Carlos. ¿Ahí? ¿Se escucha? Sí, perfecto, sí, bueno. Don Carlos. Sí, ahora ha habido hartos cambios en nuestra alimentación. El hecho de estar encerrado y no poder salir a comprar lo que necesitábamos, verduras, lo ha obligado a comer a lo mejor cosas más de cereales o cosas que son más secas.
y eso ha impedido nuestra digestión y se ha alterado mucho la salud de las personas en ese sentido. Aparte de que si uno sale a comprar, anda corriendo, asustado. Toda esta cosa ha hecho que uno ande más acelerado en la vida y en la casa, en todas partes. También otra participación ahí de los hombres que hemos aprendido a cocinar, con la internet hemos sacado varias recetas de cocina, experimentado, cosa que antes no se hacía, porque el hombre llegaba tarde de la oficina, y hoy día estamos en la casa y obligados a cooperar y a cocinar. Así que, por ese lado, yo creo que las mujeres han ganado. Y mal les vale. Don Carlos, y para seguir con usted, así como en comparación en la alimentación de los tiempos de ahora y en comparación a su niñez, ¿qué es lo que ve o cuáles son las diferencias que usted percibe? Pero, ¿cómo no decirme? Ahora yo creo que la alimentación antiguamente era más sana, porque la verdad que comíamos pollo de campo, verduras sin alterar los fertilizantes, había muchas cosas más sanas, pescado se comía más porque era más barato, parece, legumbre, y las mamás cocinaban. Hoy día la modernidad ha hecho que se compren un completo, chatarra. Este encierro lo ha hecho a nosotros reflexionar quizás en la alimentación, que tenemos que hacer alimentación más sana, cuidarnos más porque no hay centros médicos atendiendo, y en el fondo lo ha alterado un poco la tranquilidad de que teníamos de salir a comer o qué sé yo. Así que perfecto. Por ese lado, hoy día estamos más encerrados, pero sí, a lo mejor cada uno tiene que cuidarse en la alimentación y en lo que viene del virus. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Carlos. Vamos con la señora Delia. Ya. Un gusto, Daniela. Mira, me voy a apartar un poquito del tema que estábamos tratando, pero no puedo dejar de pasar este momento en que nos reencontramos. No recuerdo mucho tu carita, tu nombre, porque son tantos niños en el colegio y en toda la vida de un docente, ¿no? Pero ha sido muy emocionante escucharte, saber que en algún minuto de nuestras vidas estuvimos muy cerca, y eso realmente mi corazón saltó así. Igual que en una reunión tiempo atrás, también había una exalumna, también con mucho cariño, trabaja en Senama, ella me parece que es psicóloga, así que han sido momentos de mucha gratificación. Esto por una parte. Lo segundo es ver la parte positiva de estos momentos de pandemia. Yo no vivo en Temuco, doy gracias a Dios, vivo acá en una comuna a 100 kilómetros de Temuco aproximadamente, y en un pueblito que se llama Hualpín. Cerquita. Tenemos, gracias a Dios, una casa amplia, tenemos harto patio, así que no me siento así como tan encerrada. Yeah. Y lo otro es, en realidad siempre fui criada acá en este sector y comparto mucho lo que decía la persona que me antecedió. Don Carlos. Que acá las comidas de antes eran más, menos procesadas, ¿ya? Disculpa. Entonces, yo me acuerdo y decimos así corrientemente, mis papás chapoteaban en sopaipillas y chicharrones, y mis papás nunca fueron hipertensos ni con colesterol alto. Y nosotros no lo tenemos. Estamos como ahí muy cuidándonos, no tanto queso, dejen la sopaipilla, qué sé yo. Pero sí, una posibilidad aquí en mi entorno de comer mucha verdura, de comer de preparar comidas caseras. Yo cocino todos los días, preparo el pan también, atiendo, hago clases vía WhatsApp, trabajo en la Fundación Araucanía Aprende. Hasta el año pasado dejé de hacer docencia, después de haberme retirado del Instituto Claret, volví a mi tierra y empecé a hacer docencia igual, y cada vez disminuyendo más la carga horaria. Hasta ahora quedarme en mi casita tranquila y cuidándonos. Y gracias a Dios por todo. Así que un gusto de verlas a todas, a la cita Carolina, a través del WhatsApp nos habíamos saludado. Y a ti, Daniela, mi abrazo, mi recuerdo, mi afecto. Muchas gracias, señora Adel. Un gran abrazo para usted también. Estaba la señora Nancy y después pasa la señora Marión. Buenas tardes, yo de Lautaro.
Buenas tardes. Un gusto estar acá. Bueno, desde mi experiencia quizás se comparte mucho de lo que han dicho anteriormente. Desde lo antes a lo de ahora, hay bastante diferencia en lo que, bueno, ahora hay facilidad de hacer y de crear muchas cosas diferentes en cuanto a tú te metes a internet y encuentras que un producto, ¿no es cierto?, lo puedes presentar de otra forma y lo haces más apetecible, más, entonces nos hace comer a veces más, pues, nos hace probar recetas diferentes. Antes sí era más algo más cerrado, más chisto, era la semana, la legumbre, los porotos, las lentejas, la polenta que se veía mucho, que le decía la chochoca, uno la comía hasta con papas, se la daban a uno de chica, y la fruta, las verduras, siguen siendo, con la diferencia de ahora también, la elaboración, el cómo sale antiguamente era la temporada, la fruta no más, la verdura, no se veía. Ahora todo el año podemos ver que están, o sea, los productos congelados, que hay todo eso. Ha sido un avance en la alimentación para la facilidad, más que nada para preparar las cosas y tenerlas a mano. Pero he visto una diferencia quizás que antes dicen la gente no se enfermaba tanto del estómago. Ya, antes no existía tanto, las personas antiguas duraban más porque comían más sano. Se dice que comían más sano, pero ahora yo creo que uno también puede optar y elegir de comer sano igual. O sea, si uno conoce todo, lo puede hacer igual. Esta pandemia ha servido para, en este caso, digo yo, mantenerse más al cuidado de lo que está consumiendo, y lo otro que no come tanto en exceso, porque efectivamente es llegar a los productos de no golosea tanto. Eso no. Muchas gracias, señora Nancy. Y vamos a cerrar aquí esta primera parte con la señora Marión. Ahí le pedí que reactive su micrófono, señora Marión. ¿Puede? Ahí sale. Saben que están habilitados los micrófonos, así que señora Marión, ahí le están solicitando. Bueno, ¿hay alguien más que quiera, por mientras esperamos a la señora Marión, que quiera aportar alguna idea? ¿No? Bueno, yo creo que uno de los grandes consensos que tenemos... Ah, señora Alicia, perdón, señora Alicia. Alicia, de Lonquimay. Buenas tardes, felicitaciones por esta gran iniciativa que han tenido de hacernos este taller de alimentación sana. Ya, yo me crié, yo soy hija de campesino, y me crié, como dijeron muchas señoras, que la alimentación antes era muy sana, porque todo se cultivaba en casa, ya, porque no había acceso de llegar a los supermercados, todo se cultivaba en nuestra tierra. Ya, tomamos mucha leche también. ¿Aló? Señora Alicia, se cayó, parece. Bueno, ahí vamos a esperar. Ahora sí, señora Marión, mientras esperamos a la señora Alicia. Hable nomás, señora Marión. La escuchamos bien. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Yo vivo acá en Temuco, pero mi procedencia es de la 10ª región. Yo nací y me crié en el sector rural de cerca de Frutillar. Cabe comprender que cuando uno fue chica tuvo una alimentación muy sana, basada en la producción de verduras y frutas en el mismo campo donde nosotros vivíamos. La leche, todo era un poco más sano que lo que se consume actualmente, porque ya con todos los elementos químicos que se le agregan, ¿no es cierto?, a los productos agrícolas para producir más cantidad de alimentos, también para controlar plagas, lógicamente que influyen también en la calidad
de la fruta y de la verdura que uno va consumiendo. Pero desde hace bastante tiempo yo me he dado cuenta que frente al problema de la obesidad ha habido una preocupación constante, sobre todo de los CEFAM, donde uno se va a atender y donde hay también participación de las nutricionistas. Yo hace 5 años atrás que pertenezco y soy voluntaria de un grupo de más adultos mayores autovalentes, y allí se nos han dado charlas sobre la preocupación que tiene ese CEFAM, y yo creo que todos igual, por la obesidad de todas las integrantes de los grupos. Y hace como 5 años atrás, cuando nosotros nos capacitaron, aparecieron dentro de las charlas personas que vienen del mundo vegano y vegetariano, y ellos contaban su experiencia de cómo conservarse, conservar bien la salud, a pesar de que vienen de un mundo que poco lo conocemos. Yo incursioné harto tiempo en ese mundo, pero decididamente yo puedo ser pro vegana porque yo soy resistente a la insulina. Y okay, tengo que consumir algunos alimentos todavía, como el huevo, la carne, el pescado, que son de origen animal, y por eso no puedo ser vegana, porque tengo que consumir esos alimentos. Yo creo que también está el aporte de la ciencia, el aporte que han hecho las autoridades en cuanto al desarrollo de actividades físicas. Eso a mí me da mucho gusto, porque en todos los consultorios se le da mucha importancia a que uno haga actividad física, y todas las actividades en la casa de adultos mayores están enfocadas a que uno realice actividades de baile, de gimnasia, de yoga, que también el yoga ayuda bastante a tener una mejor calidad de vida, a pesar de todos los problemas de salud que ya tenemos algunos adultos mayores. Y yo creo que de la nutrición también se han preocupado mucho las universidades, y eso da un gesto de una suerte así de esperanza de que la alimentación va a tener que tener un giro hacia una alimentación más equilibrada y más sana en la medida que se pueda, porque también la ciencia, con todos los inventos, ha creado químicos que están influyendo en que nosotros, por ejemplo, tengamos que consumir alimentos que antes solamente se consumían en la época de verano. No en, por ejemplo, los tomates. Uno comía tomate en enero, en febrero, hasta marzo, porque en marzo ya se empezaban a helar las matitas, ya no habían tomate. Pero ahora con ese invento de alimentos transgénicos, también se perjudica un poco la calidad de la alimentación. Ok. Y a mí realmente me da mucha esperanza lo que hacen las universidades, lo que hacen los consultorios, lo que hacen los médicos, que uno ya está en manos de médicos especialistas, por el caso mío, por la resistencia a la insulina, que la desarrollé ya siendo adulta, no, y no a una adulta muy joven. Yo creo que hay una preocupación, y eso alegra, porque que haya de parte de las actividades de las instituciones que hacen extensión hacia la salud en general. Y eso sería mi aporte. Muchas gracias por su aporte, señora Marión. Vamos a seguir conversando, le voy a dar la palabra a quienes la pidan, pero
como para ir avanzando en esto, yo creo que consensuamos de que tenemos nociones de que en tiempos antiguos o hace unos años atrás, quizá la alimentación era un poco más sana de lo que vemos ahora en el sentido del procesamiento de la comida, ¿cierto? Ahora vemos que hay mucha comida envasada, de que el acceso a la alimentación es más fácil. No era como que antiguamente yo tenía que ir una vez al mes al pueblo, me aperaba de comida, comprar la fruta o así intercambio de fruta, verdura o granos, dependiendo de lo que yo podía cultivar. Y eso ya se perdió con el tiempo. El tema como del mismo intercambio de semillas, el trueque de alimentación. Si yo estoy cultivando tomates pero no tengo trigo, entonces lo voy intercambiando. Eso en zonas rurales aún se mantiene, pero ya más en ciudad eso ya se perdió porque está todo en el supermercado. Y si no está en el supermercado, lo tengo en el negocio del frente, donde mi casera a la vuelta de la esquina. Entonces incluso el hecho de caminar menos para poder acceder a la alimentación ha hecho que estemos más confinados, que aumentemos los niveles disminuyamos los niveles de actividad física y que nos expongamos cada vez, obviamente por el tema ahora de esta circunstancia, esta crisis sanitaria que nos tiene más encerrados, que limitemos nuestra actividad física. También hay otras cosas que debemos considerar cuando nosotros llegamos a ser personas mayores, que también tenemos que reeducarnos en el lenguaje, ¿cierto? Ahora se dice personas mayores. Tenemos ciertos factores fisiológicos y cambios a nivel metabólico que son como parte del proceso de envejecimiento, ¿sí? Y yo esto le digo también a mi alumno, acá tengo un compañero que nos va a apoyar en la parte técnica, pero yo le digo, desde que nacemos, nosotros estamos envejeciendo, con cada respiro nosotros, y es parte del proceso, ¿sí? Independiente de la edad, nosotros, es parte del proceso ser parte del envejecimiento. Pero lo importante ahora es que si sabemos que en Chile la esperanza de vida es sobre los 80 años, tenemos que tener en cuenta de cómo voy a llegar a los 80 o 90 años, ¿sí? Ahora, antiguamente era muy, muy raro encontrar una persona de 90 años porque las condiciones de salubridad, de acceso a salud no eran las buenas. Pero ahora, como dijo la señora Marión, los CEFAM se están haciendo cargo de las poblaciones, postas rurales, los mismos hospitales, los equipos de salud. Estaba viendo en el chat que también estaban saludando y decía buenas tardes, saludos desde el ELEAM de San Francisco de Asís de Gorbea, también del equipo de cuidado domiciliario de la ciudad de Curacautín. Entonces vemos que hay diferentes programas que nos van a ayudar dentro de este proceso para tener una edad mayor de mejor calidad, ¿sí? Porque una cosa es cómo yo quiero llegar a los 80, 90 años, ¿cierto? La idea es que sea lo más independiente posible, con la mayor viveza, con nuestra mente ojalá clara, entonces no andar dependiendo de otros. Yo creo que eso es lo que nosotros debemos evitar. Voy a empezar a compartir solamente unas láminas de apoyo, ahí si me pueden confirmar cuando se proyecte. Sí, estamos viendo. ¿Sí se ve? Perfecto. Sí. Muchas gracias. Miren, esto solamente es como un gráfico que lo encontré ahora y muestra cómo en Chile ha cambiado lo que estamos haciendo, el análisis al comienzo de este perfil de cambio de edad de nuestra población. Se ve que Chile es uno de los países que tiene mayor porcentaje de personas mayores. Entonces, esta gráfica muestra desde el 2015 que esta barrita blanca, y vean cómo acá esta barrita más oscura, que el año 2050 lo que se proyecta, que la población adulta o personas mayores aumente en comparación ahora un 109% más. Entonces, la población ahora se tiene que hacer cargo de cómo va a ser el proceso de salud y de calidad de vida para aquellas personas que lleguemos a esa época siendo adultos mayores. Y por eso era la pregunta, ¿cuál es la diferencia de alimentación de ahora en comparación a 50 años atrás? Esto obviamente ha variado, ya sabemos que hay cosas que han cambiado, la gente está comiendo mucho más envasado y lamentablemente entre más envasado yo consuma, eso tiene mayor cantidad de azúcar, mayor cantidad de sodio, mayor cantidad de grasa, que son estos nutrientes críticos que nos tienen bastante con complicaciones con el tema de salud en la actualidad. Dentro de estas recomendaciones generales vamos a ir como desmenuzando unas con otras. Y lo primero que quise mencionar acá, el tema de las legumbres y darle la importancia y la relevancia al consumo de legumbres. Esto tiene que ser a lo largo de todo nuestro ciclo vital y la recomendación es al menos dos veces a la semana. Pero si comemos todos los días no pasa nada,
¿sí? O sea, idealmente que nosotros incluso tengamos mucho más controlado el aporte de carnes o de alimentos de proveniencia animal y que aumentemos el consumo de legumbres. Pero este consumo de legumbres tiene que también tener un sentido según el ciclo y también que no sea como, como decían ustedes al comienzo, como buscar ideas de receta para que esto sea como más fácil de incorporarlo a nuestra cocina. Vean que nosotros siempre comíamos las legumbres, me imagino que todavía se hacen en nuestros hogares, como el típico plato caliente, ¿cierto? Los porotos con rienda, o la lenteja acompañada con fideos cabello, con arroz. Pero ¿qué pasa si tomamos las legumbres y le damos un giro a esto? Este giro puede ser hacer hamburguesas o croquetas de legumbres, pueden ser al horno, ¿cierto? O a la plancha. También hacer como estas fajitas, no sé si han visto que son como unas masitas, ¿cierto? Hacer como unos pancitos, pero son como unas fajitas rellenas con verduras. Y acá vemos que puede ser acompañada con ensalada de lenteja, con ensalada de poroto, incluso ensalada de garbanzos, que ahora se está consumiendo un poquito más. Y esto puede ser como una pasta, esta pasta que yo me río porque es solamente garbanzo molido y le pusieron hummus, suena más como gourmet decirle hummus, pero en realidad es como un garbanzo molido, ¿cierto? Pero es para crear como una pastita de garbanzo, o en este caso puede ser la misma sopa crema de legumbres. Entonces vemos que esta, si la recomendación es dos veces a la semana, no hay problema si la incorporamos, o incluso ya es un factor protector incorporarla de 3 a 4 veces a la semana, porque se entiende que las legumbres es alta en vitaminas, en hierro, ¿sí? Que son micronutrientes que sobre todo las personas mayores se encuentran un poquito más bajo por el proceso de la edad y que necesitamos aportarlo de manera lo más natural posible desde los alimentos. Para potenciar también la absorción de este hierro y la interacción de las proteínas que tienen las legumbres, es que se recomienda que se consuma con vitamina C. Pero esta vitamina C que sea aportada puede ser en jugo o un cítrico como una limonada, una naranjada, o puede ser aliñada, la ensalada que yo acompañe las legumbres, que sea aliñada con jugo de limón natural. Entonces esto es para potenciar la absorción del hierro que tienen las legumbres, se recomienda que sea con un tipo de vitamina C. Con el tema de las frutas y las verduras, esto se ha visto como un eje principal, sobre todo ahora que nos dimos cuenta que con el tema del COVID, de la crisis sanitaria, necesitamos activar nuestro sistema inmune. Entonces, cuando empezamos a recibir información de lo que estaba pasando y de que cómo nosotros nos podíamos mantener un poco saludable, uno de los ejes importantes era aumentar el consumo de antioxidantes, de fibra y de vitaminas para poder hacer esta activación de nuestro sistema inmune. Y uno de ellos, y lo que me daba cuenta, era de que las primeras idas al supermercado, cuando estábamos aquí en las primeras cuarentenas, yo veía mucho adulto mayor comprando fruta y verdura. Y mucho que se llamaban las mallas de naranja o de mandarinas también. Entonces ahí ya se dio a entender de que la gente entendió el proceso, que tiene que alimentarse mejor, ¿sí? Y esto no es solamente por el tema de COVID, esto es porque necesitamos tener un estilo de vida diario y que sea mantenido en el tiempo, que sea saludable. O sea, no porque llegue el invierno, no porque venga quizás la ola de influenza o la ola de COVID, nosotros vamos a comer más kiwi, más fruta, más verdura. No, esto tiene que ser como dentro de lo posible mantenido en el tiempo. También tenemos que considerar que las frutas, en este caso la manzana o la pera, que tienen como la cáscara, lavándola bien, yo voy a tener alto aporte de fibra dietética, que es también como el conocido alimento funcional que se necesita para mejorar la digestión, ¿sí? Y el proceso normal también que pasa a nivel fisiológico en las personas mayores, como que se lentece el peristaltismo, que es como el movimiento del intestino, y se produce mayor periodo de estreñimiento, pasan días de que la persona anda incómoda, con hinchazón, de que no puede ir al baño, digamos, a hacer sus deposiciones normales, aunque quizás le cuesta mucho. Entonces, en personas mayores nosotros necesitamos aumentar el consumo de fibra, aportado anteriormente por la recomendación de legumbres, pero sí aportado de manera lo más natural posible desde las frutas y las verduras. Diferente del kiwi, ¿no? ¿Cierto? El kiwi yo tengo que pelarlo, he escuchado muy pocos casos de gente que lo coma con cáscara, algunos como que le sacan como ese pelito que tiene, pero en este caso aquellas frutas que tienen cáscara, idealmente que no lo pelen porque están perdiendo la fibra dietética, y que si tenemos problemas dentales o problemas de masticación, que esto sea picada, ¿sí? En tamaños pequeños,
Y en el caso de tener mayores problemas, ya puede ser quizá un poco cocido en compota, en puré, pero darle la modificación a esto. Ojo, que este es un dato importante, que lamentablemente las vitaminas se pierden con procesos de cocción o procesos de interacción con el medio ambiente. Es como cuando dejamos una manzana mucho rato en exposición o abierta, como que se pone feita. Bueno, ahí es porque tuvo una interacción con el oxígeno, y ahí es como que se van un poco la vitamina C, que es un poco más sensible. Entonces, por eso idealmente que sea fresco, que sea picado, que sean entre las dos sean 5 porciones al día. Pero la pregunta entonces, ¿cuánto es una porción? Una porción de fruta es como lo que cae en la mano, ¿cierto? Un puñado, o el mismo puño, más o menos como para tener la referencia de manzana, de pera, de naranja. Y en este caso, cuando tenemos frutas más pequeñas, la recomendación son 2 unidades. Pueden ser 2 mandarinas o 2 kiwis o 2 ciruelas más pequeñas, digamos. Y en el caso que quiera hacer un tutti frutti, que esto yo lo encuentro ideal también tener como un tutti frutti en el día, porque vean que acá hay diferentes colores y diferentes colores me van a aportar diferentes nutrientes o vitaminas. Entonces, que sea más o menos una taza, así como un bol pequeño que yo pueda ir picoteando durante las tardes, ¿ya? Con la recomendación de verduras, la idea es que, no sé aquí también si me pueden retroalimentar o levanten la manito o dejar de compartir pantalla para verlo. Con el tema de las verduras, ahora la gente no cena. La gente en la tarde hace una 11 cena. No sé si han escuchado esto. Yo al menos sigo cenando, pero antes era como las comidas muy marcadas, ¿cierto? El desayuno, después el almuerzo, en la tarde quizás como a las 4 o 5, cae un cafecito con un pan, y en la noche se cena o se come lo que se dice, lo mismo del almuerzo, y quizás con más agüita, lo estiramos más, le agregamos un huevito, como dicen. Pero no sé cómo son los tiempos de comida en su casa. ¿Cuántas comidas tienen en el día? Si me pudieran comentar. Hola. Hola, hola. Ya, mi nombre es Neri Silva, me costó integrarme a la reunión, pero ya me integré, soy de Pitrufquén, soy adulto mayor, secretaria de la UCAM. ¿Ya? Ah, bienvenida, gracias por estar acá. Ya. Usted estaba preguntando cómo eran las comidas en la casa. Sí. En mi casa hacemos el desayuno, ya que generalmente es un café con leche, unas tostadas con mermelada, con mantequilla, con miel, cualquier cosa, lo que haya, ¿ya? Al almuerzo es un plato único más ensaladas. Generalmente okay. Tenemos una buena cantidad de ensaladas. Legumbres 2 o 3 veces a la semana, o sea, 2 veces a la semana, perdón. Pescado una vez cada 15 días. Y en la tarde es la 11 comida, que perfecto. Se hace a veces una ensalada de tomate o algo como para no comer solamente pan y comer cosas dulces que a veces hay. Entonces ya. Se hace generalmente una ensaladita en la tarde. Perfecto. O unos huevos duros, hecho pasta, o una pasta de pechuga de pollo con palta o con eso, generalmente. Ya. Ok, muchas gracias por compartir, señora. No se hace cena, pero se hace 11 comidas. Ya, sí, eso es lo que estamos comentando ahora. El famoso 11 comida, que es como el pancito alargado con más cosas, ¿cierto? Con un cafecito, algo así. Con una ensalada, con una sopita en los días de frío, algo así. Ya, sí, eso es bueno ahora con los días de frío, cositas más calientes. Sí. Gracias, señora Neri. ¿Alguien más que quiera, alguien que haga como una cena? ¿Cómo se organiza? ¿Si hace como un plato en la noche o que no sea como este pancito, digamos? Oye, también eso creen que se ha perdido con el tiempo de tener la cena. ¿Tiene la mano levantada la señora Silvia arriba? Y la voy yo. Oye, que la señora Silvia tenía la manito levantada. ¿Alguien más? Ah, aquí dice iPhone de Fer. No alcanza a leer, pero si quiere dar su opinión igual, que tiene la manito levantada. Yo igual. ¿Ya? Yo igual no.
Flor María Sepúlveda soy yo. Bienvenida. De Puré. Y yo también pasé al desayuno, porque ya después uno pasando su cierta edad, ya el estómago se mueve medio complicado, depende de las enfermedades. Yo, por ejemplo, como sufro de gastritis, entonces tengo que medirme en ciertas cosas, tengo que ir reemplazando por otras y tengo que comer 6 veces al día en porciones chicas. Entonces yo no es como antes también cuando hacía como 11, o sea, la cena, cosas así, y ahora yo también en una 11 más o menos a las 6 ya, después ya no puedo comer medio. Ok. Muchas gracias por compartir. Y también, por ejemplo, ya. No, si quiere agregar algo, perdón, pensé que había terminado, pero si quiere agregar algo. Decía, por ejemplo, yo, hoy a mí me gustan los kiwis, las naranjas, todo eso, pero por mi estómago no lo puedo consumir, po. Entonces, tengo que limitarme en ciertas frutas. Y también tengo miedo de llegar a vieja de Lucía. Es que ese otro tema que quería hablar con ustedes, como, bueno, pero no me quiero distender, pero es importante lo que menciona usted con los problemas gástricos que tienen las personas mayores, y eso se explica también porque a medida que avanza la edad, uno de los cambios fisiológicos que se producen es que se secreta menor enzima a nivel del estómago, entonces ya no tolero la comida como antes y no la digiero mejor. Entonces, buena estrategia como dividir en porciones más pequeñas, pero comer cada 2 horas, cada 3 horas, así como porción un poquito más pequeña. Y en el caso que sufra como reflujo gastroesofágico o que tenga como náuseas persistentes, lo importante es evitar aquellos aliños que sean como más frecuentes para este tipo de, como de patología, ¿cierto? De incomodidad, que puede ser desde la pimienta, el ajo, la cebolla, el morrón, estos famosos caldos Maggi, que viene como con mucho aliño, mucha cosa rara, también hace que la interacción con el estómago como que se acidifique, como que andemos como con el estómago avinagrado, como se dice, y que nos den como reflujo en las tardes. Otra cosa que produce bastante reflujo es el excesivo consumo de café, de té y de mate, porque son irritantes. Así que ahí lo que se puede recomendar, entre medio pueden ser aguas de hierba, que sean pero simples y no tan cargadas, porque a veces igual nos podemos ir como al otro extremo, que dejamos la bolsita de té ahí como 5 minutos y parece como café al final el tecito. No, que sea como algo simple, ¿cierto? Puede ser un café descafeinado o puede ser el eco. Me imagino que ubican el eco, que es como de grano de trigo, que también ese puede ser menos irritante para hacer el cambio, ¿sí? Pero no dejar de tomar agüitas y elementos tibios por el tema de la hidratación. Voy a continuar compartiendo pantalla para terminar las recomendaciones y hacer después un análisis final de nuestra conversación. ¿Me hacen así con el dedito para arriba si se ve? Perfecto. Miren, muchas veces nos complicamos con cuánto es lo que yo debería servirme en el plato dependiendo el grupo alimentario. Y esto es como lo más fácil que nosotros tenemos para poder reeducar a la población y poder potenciar el tema de las porciones alimentarias para llevarlo a la casa. Y porque si bien a veces podemos tener la pesa, ¿sí?, o la gramera como para hacer pastel o hacer cosas, pero no es la gracia andar pesando todo en la vida, ¿sí? Como que tampoco irnos a ese extremo. Entonces una cosa es, o algún elemento que nos ayuda, es tener como este orden por las porciones alimentarias. ¿Cuál es el problema de ahora? Es que los carbohidratos o los hidratos de carbono, que es lo mismo, o los cereales, se ven lo más refinado posible, y lo refinado quiere decir que perdió como la fibra dietética, eso como que nos regula la insulina, la glicemia, nos regula con el peso corporal. Entonces, esto es, las harinas o los cereales refinados son los que más problemas nos traen ahora con las enfermedades que vemos junto con el siglo que estamos viviendo, que puede ser la diabetes, hipertensión, colesterol alto. Entonces la recomendación de esto es como el puño cerrado de la mano, o puede ser 3/4 de taza de té. Esa tacita que nosotros tenemos en la casa, cada vez que hagamos como algún tipo de pasta, de arroz, de cuscús, de polenta, entonces que no sobrepase los 3/4 de taza a una taza. Esto obviamente es una recomendación en general. Si usted tiene diabetes, esto tiene que ser un poco más restringido, puede ser incluso media taza, un poco menos, dependiendo cómo esté su estado metabólico, ¿sí? Pero esta es como la generalidad. Cuando comemos queso,
El queso puede ser como la lámina, ¿cierto? Dependiendo si tengo el queso en trozo o el queso laminado. Pero acá este también, que no se vaya juntando como sale acá el ancho de los dedos y que sean láminas delgadas. Acá también como otro apellido o el otro subtítulo que les voy a dar es que si usted tiene problema al colesterol, si tiene problema a los triglicéridos, si tiene problemas cardíacos, idealmente que en vez del queso consuma quesillo o por último queso fresco, ¿sí? Pero este está muy maduro, tiene mucho aporte de ácidos grasos, de colesterol, entonces con este hay que tener cuidado, ¿sí? Con las frutas, ya dimos la recomendación, vean que es como la pieza, lo que quepa en las manos, idealmente fresco con cáscara, dentro de lo posible. Lo mismo para las verduras. Las verduras, que tengamos como un plato de servilleta, ¿cierto? Con el mix de verduras. Cuando son verduras como de pieza, escuché que alguien está hablando del tomate, puede ser un tomate entero rebanado, también lo mismo con cáscara, solamente lo lavo bien. Verduras de hoja, apio, pepino, ¿cierto? Zanahoria rallada, beterraga rallada también puede ser, pero idealmente que la porción no sea menos que un platito de servilleta, o como ven ustedes ahí la foto, que sean como las dos manos juntas dos veces al día. Entonces tendríamos como el aporte de verduras en el almuerzo, y el otro un platito en la cena, o en la tarde, ¿sí? Si no comemos tan tarde, por último que sea acompañado más tarde. Y que en la fruta al menos tengamos unas dos o tres piezas de fruta al día. Ese es el ideal, ¿sí? Con el tema de las grasas y azúcares, acá otro problema que ahora lo que viene envasado tiene mucho preservante de azúcar y de grasa y de sodio. Entonces, idealmente que sean cosas lo menos dulce, ¿sí? Lo menos dulce posible. Si tengo diabetes, esto me imagino que ya debe estar restringido, debe estar disminuido, porque estos son los que nos causan las subidas de azúcar y después me puede causar algún tipo de descompensación. Entonces, esto que sea lo menos dulce posible y que pueda ser modificado por algún tipo de endulzante, idealmente que sea como esta hojita de stevia, que es como lo más natural posible, ¿sí? Tener como la hojita de stevia, y sino que vayamos haciendo modificaciones en disminuir la cantidad de azúcar en el día o cambiarla con algún tipo de endulzante. Con el tema de las proteínas, también sale acá que la recomendación es la palma de la mano. Esto es lo que nosotros deberíamos comer cada vez que tengo una porción de proteína. No es como la mano completa, sino es la palma de la mano. Y que esto puede ser carne de vacuno, pollo, pavo, pescado, etc. ¿Sí? Eso es como cada vez que me sirva un trozo de carne o algún un aporte de proteína, que sea como esta la porción. Con el tema de los lácteos, también lo vemos potenciado, sobre todo en adultos mayores, por tener un alto aporte de proteínas, por tener un alto aporte de calcio, para seguir con el proceso de mantenimiento de la masa ósea, porque llegamos a un punto, sobre todo para las mujeres que están en edad fértil, que cuando quedan embarazadas también se pierde calcio porque estoy en el proceso de embarazo. Entonces nosotros tenemos que hacer reposiciones de esto para no llegar a edades avanzadas con una masa ósea que se puede fracturar, que se puede fisurar. Entonces por eso es importante que nosotros tengamos aún, independiente de que nos sigamos, no estemos como en una edad donde se esté fijando netamente el calcio al hueso, pero sí necesitamos mantenerlo. Porque ¿qué pasa? El cuerpo cuando empieza a detectar señales de que el calcio está bajo y no está siendo aportado por la alimentación, lo que hace es que empieza a sacar el calcio desde los huesos. Entonces por eso es importante, también puede ser una opción, entiendo, aportarlo desde los lácteos, pero también nosotros tenemos aporte de calcio desde la coliflor, desde los coles de Bruselas, también desde el brócoli, también de la espinaca podemos tener aporte del calcio. Entonces idealmente que estas sean 2 a 3 porciones al día, pueden ser descremados o semidescremados, ¿sí? Por el mismo problema en el caso de que tenga problema el colesterol, triglicéridos o enfermedades cardíacas. Proteínas animales, vean que la recomendación de carne de vacuno no es mucha. Esta es una recomendación actualizada como en tiempos de COVID, porque nos dimos cuenta de que estamos más encerrados, estamos cocinando más, tenemos que buscar recetas o más ideas para cocinar, pero la recomendación es que la carne de vacuno sea como una vez a la semana.
y vean que el corte sea lo más magro posible, o sea que no sea con el aporte de grasa, o vean acá que el pollo no sea con el cuero, porque ahí es donde más aporte de grasa y colesterol nosotros encontramos. Entonces que sea como la carne lo más limpia posible, idealmente no tanta fritura, no tanto salteado, no tanto acompañado con este, como en este rebozado de aceite, digámoslo. Y lo mismo con el tema del pescado, que aquí hay una queja que yo siempre he tenido, y ves que me invitan, es como lo que usted mencionaba al comienzo. Antes se comía más pescado porque era más accesible, más barato, pero lamentablemente en Chile el pescado sigue siendo muy caro, y las poblaciones de riesgo tenemos que aún consumir el pescado en tarro. Y sabiendo que tenemos 6.000 kilómetros de costa, esto es parte de lo que nosotros vemos como los derechos fundamentales de alimentación, que si las políticas nos dicen que, o las recomendaciones, que debemos consumir 2 o 3 veces a la semana pescado, entonces tenemos que buscar la manera de que el pescado fresco, no en lata, sino más bien fresco, llegue a las poblaciones vulnerables y que tenga igual acceso a Puerto Saavedra que Lonquimay. Sí, o sea, no se debería notar mucho la diferencia. Y con el tema del huevo, el huevo que sea idealmente de 3 a 4 veces por semana, incluso si yo no tengo patologías cardíacas, problema al colesterol y me encuentro como en un rango de persona sana, yo podría comer hasta un huevo al día. El tema es que el huevo, el problema es cómo lo cocinamos. Porque si lo cocinamos con aceite y vemos chuta que quedó más o menos pobre y le echamos lámina de queso, que después la longaniza, que la vienesa, y como que matamos la calidad del huevo, ¿sí? Como que ya le agregamos otras cosas de nuestra invención para que quede más rico. Entonces idealmente que el huevo sea con la menor cantidad de aceite, puede ser el huevo duro, el huevo cocido, o esta misma pasta de huevo que podemos acompañar tanto para el desayuno como para las tardes. Otra cosa que también se ha recomendado es mejorar las técnicas culinarias que sean de tipo saludable. En este caso puede ser como a la sartén, también con muy bajo aporte de aceite, y aquí en esto como para hacer este como salteado, rebozado, puede ser acompañado con un poquito de vinagre o de vino blanco para poder entregarle un poco más de sabor y no acompañarlo todo con aceite. Pueden ser, vean acá, esta idea como de morrones al horno con un huevito, y puede ser acompañado con verduras, con aliños, pero aquí ya hay una técnica culinaria saludable que no se expone tanto aceite, que es al horno. Lo mismo a la cacerola, al vapor, a la olla, ¿sí? O puede ser hervido, o puede ser a la parrilla. Entonces la idea es potenciar este tipo de preparaciones y de seguir buscando ideas. Si ya empezamos de poquito a participar en estas mismas instancias o a buscar recetas en internet, entonces no tengamos miedo de hacer este tipo de preparaciones como en nuestra casa, para poder disminuir la cantidad de fritura, de salteados y de rebozados, que eso vendrían a ser como técnicas menos saludables. Otro es también el tema de los alimentos ultraprocesados, que vendrían a ser las papas fritas, ¿sí? Porque se expone al tema del aceite, pero vean que acá tenemos estas como donas o alimentos dulces, la bebida, ¿cierto? Los helados. Entonces acá le digo, está bien que nosotros queramos comer esto, si comemos uno de vez en cuando no nos pasa nada, al menos que estemos como muy descompensados con la diabetes, ¿cierto? Es con ello ya se tiene que restringir. Pero idealmente que si quiere comer algo dulce, realícelo usted, hágalo en su casa, haga galletas, queque, panqueque o lo que quiera hacer, porque por último yo me aseguro de los ingredientes que voy a tener ahí, ¿cierto? Yo me voy a asegurar qué le voy a agregar, cómo lo voy a preparar, porque vean que acá esto yo lo veo y yo sé que puede ser un donut, pero no sé qué ingredientes tiene, cuánto es la cantidad de azúcar, cuáles son las bases. Entonces idealmente que si quiere consumir algo como un pastelito, algo después del almuerzo, que sea cocinado en su casa. Y este también es otro problema que tenemos, que consumimos muchos embutidos, muchas carnes procesadas, muchos alimentos ahumados, ¿sí? Longanizas, vienesa. Entonces vemos que tenemos personas mayores con gastritis o que tienen quizá algún tipo de intolerancia a nivel gástrico. Estos alimentos no se recomiendan, ¿sí? Porque es como sobrecargar, ya el problema que yo ya tengo es como sobrecargar aún más el trabajo que tiene que realizar el estómago para poder digerirlo. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Tratar de controlarlo, no consumirlo a diario, consumirlo de vez en cuando,
Y aquí en el caso de que lo quiera consumir, idealmente que no sea ahumado, ¿sí? Que sea como lo más cocido o lo más asado posible. Me imagino que conocen el programa PACAM. Este es el programa que también nació de la misma necesidad que vimos desde los niños y también fue extendido hacia los adultos o personas mayores, que estos son tipos de bebida láctea y de cremas que se entrega en los diferentes centros de salud, en la cual se entrega una bebida láctea y una crema en la cual suman 2 kilos mensuales. Y esta fue pensada según las necesidades del adulto, de las personas mayores. Son sin lactosa, por este mismo tema que le estaba comentando de la intolerancia que podíamos tener o el reflujo, es baja en grasa y baja en sodio. Entonces acá la idea es que esto mismo lo incorporemos en preparaciones. Ejemplo, si queremos hacer una maicena con leche, podemos diluir esta bebida láctea y hacer la maicena con esta misma cantidad de leche que nos está dando. O la misma sopa es crema, le podemos agregar más verdura, acompañarla de entrada, acompañarla en diferentes tipos de preparaciones. O esta misma sopa es crema, acompañarla como para hacer una salsa para una carne. Entonces, la idea es que aprovechemos este tipo de beneficios que se entregan en los establecimientos, que lo consumamos, porque este es como un programa que nosotros tenemos que sacar pecho a nivel país, porque no todos los otros países lo tienen, y que es ideal para poder llegar a las recomendaciones de micronutrientes que ustedes necesitan. Entonces necesitamos potenciar el consumo, que esto sea idealmente de 2 a 3 veces por semana, y la leche que sea a diario. Ellos vienen con su media dosificadora, así que para que lo podamos complementar y que aprovechen este beneficio y las personas que vayan entrando a la edad se acerquen a su centro de salud. Me imagino que los mismos centros están coordinándose para dejar esto incluso a sus casas, así que aproveche estos beneficios, no los regale, dele otra oportunidad, consúmalo en casa, o por último incorpore también a su familia dentro de esto para que lo puedan compartir junto con usted, ¿ya? Y como para ir cerrando esto, como recomendaciones generales finales, controlar el consumo de café y el té por alterar el sueño y además ser diuréticos. Otra cosa que pasa avanzada la edad, que se pierde la sensación de sed. Entonces vemos personas mayores que van solicitando como sorbitos de agua, pero es como cuando ya tienen mucha la sed, ¿sí? Entonces la idea para no llegar con tanta sensación de sed, yo ir tomando sorbitos repartidos en el día. Entonces la recomendación es al menos 1.2 a 1 litro y medio de agua en el día, pero esta agua no cuenta la bebida, ni el jugo azucarado, ni el té, ni el café. Pueden contar agüitas de hierba simple, o algún té tibio, así como uno entiende que en el invierno da más frío, porque somos más intolerantes al frío. Entonces entiende que durante el día tomar agua como muy helada, como que me puede dar algún tipo de calambre o que no sea como muy aceptado. Pero la idea es que nosotros lleguemos a un consumo mínimo de agua porque lo necesitamos para nuestra calidad muscular, para el mantenimiento de diario, para eliminación de desechos, ¿sí? Y que se controle el tema del consumo del té y el café, sobre todo en las tardes, para poder conciliar el sueño. Y en el caso de tomar medicamentos, también que el consumo de medicamentos sea separado junto con el té, el café, la leche, el mate, y si me gusta tomar un vino tinto o algún tipo de alcohol, también que sea separado de los medicamentos, ¿sí? Porque la interacción se pierde la absorción, el alcohol interfiere con la misma acción que tiene que ejercer el medicamento, así que en esto también hay que ser muy cuidadoso con esto, con este tipo como de brebajes para separarlos dentro de la alimentación, ¿ya? Entonces, para cerrar esto, me gustaría que ustedes me comentaran qué desafíos alimentarios tenemos como sociedad para nuestras personas mayores. ¿Qué es lo que creen que tenemos que nosotros, desde nuestra postura, incorporar para personas mayores y para las futuras generaciones? ¿Qué me pueden comentar esta idea? Señora Lidia. Sí, hola, buenas tardes. Mira, realmente excelente todo el proceso de educación que has presentado y orientación. Es muy valioso reconocer y distinguir los alimentos saludables y los que nos perjudican. Pero estamos en una etapa como adulto mayor en que necesitamos también que nos refuercen todo lo que es el compartir un tipo de alimento con otro en recetas básicas, saludables. Y ese es un debe que siempre vamos teniendo porque
no todos tenemos la capacidad de ir mezclando un alimento con otro que nos vaya a ayudar, que nos fortalezca, que nos suba las defensas, que nos dé energía y que nos mantenga saludable. Porque cada uno de nosotros va teniendo alguna deficiencia alimentaria. Algunos hay problemas de gastritis, ¿verdad? De colon, etcétera, por diferentes índoles. Entonces, en esa línea creo que una de las deficiencias siempre la orientación nutricional es esa. Nos muestran los alimentos, en este tiempo existen alimentos saludables de muy buena calidad, pero no siempre está al alcance de nosotros. A la mano. Pero la receta, creo que la sugerencia de orientación de receta es algo que nos beneficiaría realmente mucho, mucho. Es una sugerencia, sí, vale la pena considerarla. Sí, no hay problema. Lo que podríamos hacer es que podría compartir ahí, podríamos hacer llegar algún tipo de recetario que tenemos, porque obviamente como era como una conversación, quizá en otra instancia podríamos dar ideas de receta, pero la idea es que este material yo lo pueda llegar con Carolina, y Carolina quizás lo baje hacia ustedes. No sé si les parece que lo puedan compartir, algún tipo de video o algún tipo de documento más práctico que ustedes lo puedan como guiar, ¿vale? Pero muchas gracias, señora Lidia, por su aporte. Pero me gustaría que pudiéramos cerrar y me comentaran qué desafíos en el tema de alimentación tenemos como sociedad para las personas mayores. Señora Juana. La señora Juana, sí. El hospital, yo puedo decir. Mira, nosotros como adultos mayores vamos pasando diferentes cambios en nuestra etapa de envejecimiento. Ya hay cambios sensoriales, cambios saludables, cambios de digestión, cambios para la comprensión corporal, y esto nos lleva a mucho desgaste de nuestro cuerpo. Pero aquí hay una parte esencial que no se ha nombrado, que tendría que ver con lo que es la alimentación para la nutrición del adulto mayor, que es verificar la capacidad masticadora del adulto mayor. ¿Ya? Porque eso también tiene una tremenda potencial para la salud, ¿no? Porque hay alimentos que los adultos mayores no lo pueden digerir, no lo pueden masticar porque no tienen la dentadura adecuada. Exacto. Y eso no está ahí colocada para que el adulto mayor pueda tener una alimentación sana, ¿no? Porque nosotros acá en Chile tenemos que tener una alimentación sana, y no solamente en Chile, sino todo a nivel mundial de los adultos mayores. Como usted decía al principio, debemos comer 5 comidas, ¿no? Que serían las ideales para la alimentación del adulto mayor. Tenemos que consumir alimentos básicos, ricos en vitaminas, proteínas, y eso está. Pero como dijeron muchas antes, a veces no está ni siquiera al alcance de nuestros recursos económicos. Los miramos solamente y no los podemos adquirir. Entonces también falta mucha educación para eso. Y dijo la señora Lidia, una gran verdad. Voy a ver cómo hago llegar a Carito. Yo tengo un recetario que se me regaló con todos los preparativos con los alimentos de la CAM que entregan en los consultorios. Y que son muy ricos, y los hemos preparado nosotros acá como adultos mayores en el club en el cual yo estoy, y quedan muy, muy ricos, muy bien preparados, muy exquisitos, y no necesitan ni siquiera echarle azúcar. Así es, son buenas, las recetas que hay son muy buenas, así que voy a tratar de ver cómo hago llegar a Tarito un recetario para que ella lo pueda compartir con todos los adultos mayores que lo necesitan y lo quieren adquirir. Pero yo sigo en la parte bucal, que nos falta mucho a los adultos mayores. Por favor, de nuestra querida Universidad UFRO, con la cual se nama esta institución que lucha por nosotros los adultos mayores, hizo el convenio, del cual nos alegramos pero enormemente, porque sabemos que tenemos un tremendo potencial educativo para la vida de nosotros los adultos mayores de nuestra querida región. Así que gracias, Senama, gracias a ustedes por este espacio que se nos da, y ojalá sigamos practicando y escuchando otros consejos para mejorar nuestra calidad de vida.
Señora Juana, ¿sabe qué? Yo le agradezco su aporte, porque usted menciona dos cosas que en realidad fue lo que me tenía a mí conflictuada dentro de esta intervención. Cuando me invitaron a una charla, yo dije, no quiero hacer una charla que sea directiva, porque uno tiene que ponerse en los pies de las personas mayores y también tener tacto con la situación país que está pasando ahora. Uno sabe que las pensiones no son suficientes, de que por más que reciban ayudas, y que el ideal de alimentación, como dice usted, nosotros comemos fruta y verduras, uno no vive bajo una piedra tampoco para darse cuenta que las frutas y las verduras están sobre los 1.000 pesos el kilo, y que tengo que estirar el dinero para llegar a eso. Por eso, mi insistencia es también, y dentro de la pregunta final que hacía, era como cuál es el desafío que tenemos como sociedad para encargarnos del derecho fundamental de la alimentación de las personas mayores. Es eso mismo que menciona usted, señora Juana, de darnos cuenta de que nosotros tenemos que vivir conectados con nuestra sociedad, de saber de que tenemos que conocer los cambios que se producen a medida que pasan los años, pero no crearle mayor costo a las personas mayores, porque ya tienen un costo en el tema de medicamentos, de transporte, del tema de salud, asistencia médica. Entonces no podemos hacernos los ciegos, los sordos, los mudos ante la misma necesidad que presenta la población, en este caso que estoy conversando con ustedes. Por eso, con esto yo quiero tener mucho tino, mucho tacto en tener estas recomendaciones, porque como dije, son de manera general, pero yo sé que cada pantalla que está abierta acá es un mundo diferente en el hogar, ¿sí? Yo sé que cada uno es un universo diferente, y de verdad que yo estoy muy consciente de eso. Y por eso es que nosotros tenemos que seguir trabajando en esto, no nos podemos quedar como en las matas, como se dice, tenemos que seguir trabajando en el intersector, tenemos que seguir uniéndonos como unidades, ya sea universidades, el SENAMA, tiene que entrar salud, tiene que entrar deporte, el IND, para poder activarlo ustedes, para motivarlo. Entonces son varias cosas lo que tenemos que hacer. Entonces hablar algo de la alimentación no depende solamente de mí, dentro del rol que yo realizo, porque a veces igual me quedo como amarrada de manos, porque para mí sería ideal como nutricionista darle recomendaciones que ustedes puedan llevar a la práctica, pero yo estoy muy consciente de que esto no es así, de que muchas cosas no se pueden hacer así mismo como yo lo estoy mencionando. Entonces por eso siempre hice hincapié de que fuese dentro de lo posible, de que aprovechemos los mismos beneficios que se están entregando desde los servicios de salud, la misma alimentación del PACAM, y también hago mención a lo que decía usted y hago el punto del tema de tener conciencia de la salud bucal y dental de las personas mayores, porque no todos tienen una adecuada masticación y no todos tienen sus piezas dentales. Es por eso que también tenemos que tener tipos de recetas de cómo incorporar la alimentación para personas mayores con este tipo de dificultad. Pero yo sé que esto, y me hago cargo de mis palabras, es algo que tenemos que tomarnos todo responsabilidad y desde nuestro punto tratar de hacer el cambio, ¿sí? No quedarnos como, participamos en esto, no, sino que nuestro punto es ser parte de este cambio, incluir a nuestros hijos, incluir a nuestros nietos, a nuestro entorno dentro de este proceso, e incluso mismos ustedes pueden ser gestores de cambio, contarles cómo era la alimentación de antes en comparación a ahora, ¿sí? En comparación de antes, usted mismo lo dijeron al comienzo, era mucho más saludable, ahora las cosas han cambiado, entonces enseñar y tener la herencia gastronómica que ustedes tienen, traspasarla a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, cocinar con ellos, invitar a sus nietos a cocinar con ustedes, a sus hijos, crear recetas. Si los niños son quizás más tecnológicos, entonces ustedes digan, oye, hagamos una receta, hagamos esto, hagamos estas modificaciones. Entonces eso es parte de nuestro rol también, de ustedes pueden tener el arma de cambio social, de tener esta herencia gastronómica con las generaciones que vienen, ¿sí? Eso, le agradezco, yo sé que quizás nos pasamos el tiempo, esto está programado por una horita, no sé si alguien quiere aportar alguna idea más, quiere hacer algún comentario para cerrar esta actividad. Hola, ¿puedo hacer un comentario? Adelante. Ya, lo que yo iba a decir es justamente lo que dijo al final usted. Nosotros como adultos mayores tenemos que decirle a nuestros hijos, ¿ya? Incentivarlos a ellos, a que ellos sigan con una alimentación similar a la que uno ha seguido por lo mismo la educación de los padres, que a nosotros nos dieron una alimentación mucho más sana, como decía usted. Entonces hay que hacer lo mismo con los hijos, que los hijos después le digan a sus hijos y así se vaya
se vaya siempre tratando de tener una alimentación más natural, digamos, no tanto envasado, no tanta chatarrería, no eso, al menos en mi casa es así, ¿ya? Qué sé yo, por ejemplo, de repente, no digo nunca, pero sí de repente unas papas fritas, pero muy de vez en cuando, ¿ya? No sé, nosotros no consumimos mucha fritura. Tratamos, bueno, esta cuestión es lo hago en huerto, y en el huerto aprovechamos al máximo todas las verduras. Tenemos verduras casi durante todo el año para el consumo de la casa. Entonces, miren, porque uno hace mismo, un macetero puede plantar algo. Eso mismo, los niños no saben de dónde vienen las frutas, las verduras, no diferencian un cilantro, un perejil. Eso para nosotros podría ser obvio, pero los niños no lo diferencian. No saben de dónde vienen las diferentes verduras que tenemos en la casa. Entonces nosotros, nuestra herencia, lo que podemos hacer, enseñarle a cultivar, enseñarle a cuidar una plantita. No es necesario que tengamos un gran terreno, sino en un borde de ventana, si vemos un departamento o algo. Entonces dejar ese tipo de herencia asociada a la alimentación va a ser como un gran recuerdo que vamos a tener las generaciones que vienen, y va a ser parte de la misma herencia que nosotros pretendemos también crear con el ámbito alimentario. Así que muchas gracias, señora Neri, por su aporte, y espero también de alguna otra forma con esta intervención, que espero no haber sido tan inductiva, sino más bien, como dije al comienzo, me gustó mucho escucharlo, y espero que tengamos quizá una segunda instancia en donde sigamos conversando, sigamos debatiendo y sigamos compartiendo ideas. Espero que de alguna otra forma algo le haya servido y que podamos aplicarlo en nuestro hogar, ¿sí? Así que eso, no sé si alguien más quiere agregar algo. Complementar un poquito lo que dice Daniela, vamos a tener otras instancias al igual que esta, donde vamos a compartir también recetas, hay varias actividades pensadas, así que esa es la idea, que comencemos de a poco, como dijo delante también don Cristian, esta es nuestra primera actividad y la idea es continuar haciendo actividades. Aprovecho también de invitarlos para mañana. Tenemos nuestra actividad de salud mental con la serie Mi Salud en la mañana, a las 10 de la mañana. Así que ahí después les puedo compartir el link nuevamente. Agradecer la charla, Daniela, excelente. Porque me parece muy bien la interacción que puedan tener también ustedes, donde nos den a conocer su experiencia. Como dicen, es muy bueno este tema de hoy día involucrar a la familia, a sus hijos, a sus nietos. Que esto sea intergeneracional, es lo que promovemos nosotros desde SENAMA, y donde también estamos trabajando a través de las ciudades amigables, justamente para incorporar otras instituciones como las universidades, donde trabajemos todo por las personas mayores. Eso quería mencionarle. Ok, muchas gracias. Bueno, yo me estoy despidiendo igual, les quiero agradecer su tiempo, su disposición, gracias por conectarse, por compartir su experiencia y por estar acá en esta tarde, y espero volver a verlos durante el año en otra instancia de esto. Y vean lo genial de la tecnología, conversó gente de Purén, de Curacautín, de todos lados, instancia que quizá en el tema presencial nunca nos hubiéramos conocido, porque hubiéramos tenido que viajar quizá a Temuco o algún otro, pero espero que con esto lo mantengamos esta herramienta y que sigamos manteniéndolo en contacto para próximas sesiones. Así que un gran abrazo y un gusto para mí haber compartido con ustedes. Antes que se vayan, profe, voy a lanzar unas votaciones para ver si la pueden contestar. Ya están, deberían estar en sus pantallitas las votaciones de la actividad. La respuesta 1 es no por ningún motivo y la 7 es sí de todas maneras. ¿Ya? Luego de haber participado entonces en esta charla, los invito a que nos contestes cuál es la respuesta entonces hoy día en relación a estas actividades. Son 5 preguntas que los invitamos a responder. ¿Están viendo sus pantallas? Sí. Muy bien. ¡Sí, fui! Queremos agradecer a Daniela por esta presentación que nos ha hecho, esta exposición, por compartir con cada uno de ustedes también de esta forma, poder escucharlos a cada uno, sus inquietudes, sus consultas también y sus dudas. Para ir ya cerrando, queremos dejar con ustedes a la señora Carolina Riveros para que pueda también despedirse y cerrar de esta forma esta actividad.
Sí, muchas gracias, Diego. Agradecer la participación de todos. Como les vuelvo a reiterar, esta es la primera de muchas actividades que vamos a tener en conjunto entonces con la Universidad de la Frontera, relacionada también con Vía Saludable. Vamos a tener talleres, vamos a tener actividades de yoga, vamos a tener un sinfín de múltiples actividades para que puedan entonces también participar. Los dejo invitados desde SENAMA para que sigan en alianza con nosotros, y también vamos a tener, hay una encuesta también que se está aplicando a través del chat, que la pueden contestar después, y bueno, yo también se los puedo reiterar después a través del WhatsApp, ¿ya? No sé si ya pudieron contestar la otra encuesta que les subí, ¿pudieron contestarla? ¿Veo para arriba? ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias por todo. ¿Lo invitamos a prender la cámara, Diego, para la foto final? Sí, pero queda todavía el saludo del doctor Cristian Martínez antes de que podamos hacer esa fotografía. Muchas gracias, Carolina, por esas palabras de cierre. Y claro, desde el equipo del proyecto FRO 1895 de la Universidad de la Frontera, les queremos agradecer también en este día por haber participado. Y para dar cierre también se va a dirigir a ustedes el doctor Cristian Martínez Salazar, como director del proyecto FRO 1895, para poder también despedirse y agradecer por esta instancia. Buenas tardes. Vuelvo a agradecer a Carolina Rivero, que sin su gestión no hubiéramos podido firmar el convenio, y sin convenio no podríamos estar comenzando estas actividades que, de acuerdo a lo que ustedes también requieran, vamos a ir haciendo otras. Solo agradecer su participación, y como dice Daniela, se intenta dar una visión tomando el contexto en el que está el país, pero sin lugar a dudas, sin querer entregar recetas. Y cada uno puede decidir de acuerdo a sus posibilidades de lo que planteó Daniela. Yo solo agradecer a SENAMA y a ustedes. SENAMA es una buena estructura, nosotros igual, una universidad tremenda, pero sin los participantes no haríamos mucho. Y gracias a ustedes por estar hoy día con una tremenda participación. Muchas gracias, doctor Cristian Martínez, por ese saludo al cierre. Y ahora sí, les invitamos a que puedan encender sus cámaras para poder sacar una fotografía oficial y que quede esto también en el recuerdo de esta actividad que hemos tenido el día de hoy, importante actividad para cada uno de los que estuvimos presentes. Así que les invitamos a poder encender sus cámaras, saludar a la cámara también para poder tomar esta fotografía y que quede esto así guardado y poder recordar este día en el que nos hemos reunido y en el que hemos podido reunirnos desde distintas partes de nuestro país, también quienes están acá presentes y quienes han estado presentes durante toda esta jornada del día de hoy. Saludemos entonces a la cámara para esta fotografía oficial, entonces. Por ahí están tomando la fotografía. Y muy bien, con esta fotografía ya tomada por nuestro equipo también organizador, queremos agradecer por haber participado en este día y les queremos invitar a que, por supuesto, si se quieren enterar mucho, de muchas más cosas acerca de nosotros, pueden visitarnos en redes sociales. Sabemos que muchos ya están en este mundo de las redes sociales. En Facebook nos encuentran ahí buscándonos como Vida Saludable UFRO, en Instagram también como vidasaludable.ufro1895, y si quieren buscar esta charla, quedaron con alguna duda, la pueden encontrar en el canal de YouTube, en www.youtube.com, en nuestro canal Vida Saludable UFRO, y también nos pueden encontrar. Al finalizar también, les queremos invitar a que puedan responder estas encuestas de las que les estaba hablando Carolina, y también a responder la encuesta de satisfacción que está ya en el chat de esta actividad, donde pueden plasmar allí sus opiniones y sugerencias también para futuras actividades. Bueno, les agradecemos, muchas gracias por haber participado y que tengan una excelente tarde. Chao, chao. Igual, chao. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias.